Pinar, un lugar que conviene visitar porque en torno a él se encuentra toda una serie de servicios municipales, como es un parque infantil diferente, porque además de los columpios propios de cualquier parque, pues tiene formas de interactuar, la tirolina, después tenemos un espacio de brezos, de pino importante, y después pues todo lo que es el circuito de footing, que se ha mantenido con el paso del tiempo, ¿no? El cuidado es importante, tenemos el cuidado gracias también a los trabajos de los PFAE, tenemos un PFAE de jardinería que vamos otra vez a retomar y que permite la contratación de 15 vecinos y vecinas de este pueblo. Y junto a eso, pues un espacio de dinamismo, ¿no? De encuentro entre los vecinos y vecinas de La Victoria, los que hacen deporte, los que vienen a leer incluso en la naturaleza, los que vienen a hacer calistenia, pues también tenemos un espacio de calistenia, es decir, un lugar céntrico, estamos en el centro del pueblo, cerca del ayuntamiento, y siempre pues aprovechar las cámaras de Canal 10 para invitarlos a que visiten el municipio de La Victoria. Sí, es verdad, es cierto que tenemos ahí un espacio central, que es el lugar donde se realizan los actos principales de la fiesta de agosto, pues tanto la gala como la noche atrevida, tan famosa noche atrevida, que siempre tiene un lleno importante, pues también Añate como grupo folclórico referente de La Victoria de Centejo. Un lugar ideal para este tipo de actos, amplio, que permite pues que haya un número importante de espectadores, ahora con los planes de seguridad. Y bueno, un lugar idóneo porque además con las palmeras canarias y con la flora que tiene, pues da un juego de luces bastante interesante, sobre todo para la gente que conoce del mundo de las cámaras, saben el provecho que se puede sacar. Efectivamente, pues tenemos pues ya la buena noticia a los victorieros y victorieras de que iniciamos la obra de la biblioteca después de muchísimo tiempo paralizado, de falta de acción por parte de los gobernantes anteriores, y ahora pues hemos tomado la iniciativa y la decisión junto al trabajo rápido y desmesurado por parte del arquitecto, un arquitecto de este municipio, Víctor García, que ha elaborado un documento bastante interesante que va a generar, pues como bien decía, modernidad, accesibilidad y sobre todo funcionalidad a un espacio como es la Casa Don Pedro Ramos, que llevamos muchos años exigiendo los victorieros y victorieras, y que ya esta semana pues comienzan las obras, el acta de replanteo, y a partir de ahí pues serán unos meses donde no se realizará ningún tipo de actividad ahí. Lo hemos trasladado todo lo que es la biblioteca municipal y el archivo a la parte baja de la Casa La Castaña, es decir, se podrá seguir prestando servicio a los vecinos y vecinas para que se realice esa obra, que esperemos que, como usted bien decía, en torno a 8, 10, a lo mejor hasta 12 meses se ejecute, porque es una obra de envergadura con un importe bastante importante. Estamos hablando de más de 550.000 euros, que para un ayuntamiento pequeño como La Victoria es una cantidad considerable. Con la aportación, por supuesto, sería imposible realizarlo si no contásemos con la aportación del Cabildo Insular de Tenerife. Agradecer pues al director insular de Cultura pues su trabajo y su empeño porque este proyecto salga. Es un hombre muy amante de las bibliotecas, y vamos a tener una biblioteca con salas de estudio que son necesarias, con espacios para que grupos se reúnan, grupos de trabajo. Pues tenemos también la parte más infantil de la biblioteca de lectura, porque al final lo que quiere este ayuntamiento y este alcalde es que fomentemos la cultura y sobre todo también la lectura entre los más pequeños en este municipio, porque si consideramos que conseguir implantar la lectura permite que la gente piense por sí misma, ¿no? Y con eso pues lo enlazo con un proyecto que estamos haciendo también ya en el Colegio Príncipe Felipe, de fomentar el ámbito, junto a la directiva del colegio, pues fomentar el ámbito de la lectura, ¿no? Sí, bueno, dentro del plan de infraestructuras culturales, pues el Cabildo aporta 400.000 euros y nosotros hemos aportado la parte restante, ¿no? Hemos redactado, pues desde que llegamos a la alcaldía, el proyecto de ampliación de la biblioteca, asumimos también lo que es la dirección de obra y tenemos que pues sufragar a algunos gastos de la misma, ¿no? Actuación en las dos plantas de la biblioteca, la planta baja, como decíamos, una sala de estudios considerable, más de 112 metros cuadrados, y una planta alta con en torno a cuatro salas considerables y algunas
más pequeñas para la actividad y el disfrute de los vecinos. Sobre todo lo más importante, que sigo insistiendo, es que los vecinos no tengan que salir de su término municipal. Creo que la administración tiene que trabajar porque todos tengamos, todos los ayuntamientos, todos los municipios, trabajar para que tengamos los servicios esenciales, en nuestro municipio. La biblioteca está establecida como un servicio esencial que tienen que tener los municipios, en este caso de más de 5.000 habitantes. La Victoria cuenta con 9.265 habitantes y no era de recibo que hubiese pasado tantos años y mantuviésemos una estructura que es igual que la que vemos hoy, que es con una visera que todavía está inconclusa. Vamos a trabajar, vamos a conseguir ahí entrelazar lo que es la biblioteca con el Parque El Pinar. Tendrá una zona, la biblioteca tendrá una parte frontal muy cristalera que generará pues unas vistas importantes a todo el Parque El Pinar y también pues a la zona del Teide, que siempre el Padre del Teide es el que marca la pauta en esta isla de Tenerife. Sí, es otra de las realidades con las que estamos trabajando, junto a otras muchas, ¿no? Pero la residencia es nuestra prioridad principal. Es una demanda de los vecinos. En las reuniones de barrio que hacíamos hace unos meses, pues se nos volvía a insistir de la importancia de este servicio, de este centro, y no hemos parado en trabajar junto al Cabildo Insular de Tenerife, en este caso también, para conseguir la financiación oportuna para seguir dando pasos en esa residencia. Hay un acuerdo con la consejera de Bienestar Social del Cabildo para que próximamente, una vez que ya han sido aprobados los presupuestos del Cabildo de Tenerife, pues se destine una partida de 500.000 euros, vamos a ver si puede ser un poco mayor, para seguir ejecutando una fase más de la residencia, y nos faltaría una siguiente para dejarla concluida. Una residencia pequeña, pero que cubre una necesidad básica que tiene este municipio, pero eso no nos va a permitir, vamos a exigir seguir trabajando en otra mucho mayor, pues poniendo a disposición suelo. Estamos con los trámites urbanísticos necesarios y administrativos, trabajando con Gestur y Gesplan para que haya un suelo disponible para el Cabildo Insular de Tenerife y podamos entrar dentro del plan de infraestructuras sociosanitarias de Tenerife y tener una residencia mucho mayor, con mucho mayor número de camas y se cubra el servicio, porque al final la Victoria va siendo un pueblo envejecido. Cierto que tenemos un índice de natalidad considerable, no estamos de los peores de la media, pero sí es cierto que tenemos que pensar en nuestros mayores, por todo lo que han aportado a este municipio, por todo lo que han aportado a la sociedad, por todo lo que han aportado a sus familias, y por lo tanto la residencia es nuestro objetivo número uno. Bueno, pues esa es otra de las realidades en la que estamos trabajando. La carretera general como vía de tránsito entre los municipios colindantes, siempre hemos dicho que necesita una actuación global de la misma, pero sabemos también que es competencia del Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Y en esa línea pues estamos exigiendo que se adopten mejoras. Bueno, nos han hecho algunos reductores de velocidad, es cierto que hasta hace poco pues se asfaltaba toda la vía, hemos planteado la posibilidad de que los márgenes de la carretera se acondicionen también para las familias que llevan a los niños en su carrito o las personas con algún tipo de discapacidad física, a veces en silla de ruedas, pues es algo incómodo. Incluso lo que son los accesos a las paradas de guagua tampoco cumplen de todas las condiciones. Estamos trabajando con el Cabildo para que esa realidad mejore. Yo creo que próximamente vamos a ver algunas actuaciones en esa carretera general. Vamos a pintar algunos pasos de peatones que son necesarios para dinamizar también y facilitar pues el tránsito de los peatones. Y sobre todo pues estamos trabajando para que la rotonda de la entrada al municipio sea una realidad, ¿no? Próximamente vamos allá a iniciar la parte del desmonte. Es cierto que hay un desmonte ahora inicial, que es un desmonte realizado por una empresa privada. Vamos nosotros a hacer el desmonte público, el que corresponde a la parte pública, y después falta que el Cabildo Insular de Tenerife pues licite la rotonda para construir lo que sería la propia rotonda, ¿no? Junto a eso pues también estamos intentando mediar para que se apruebe
la rotonda que está entre carretera general y carretera vieja, que es otro punto ciego que tiene el municipio y que es una demanda importante. Sí, yo creo que la cultura siempre está en el día a día, ¿no? Las escuelas culturales que se desarrollan por todo el ámbito del municipio, por todos los barrios, centros culturales, es importante. Hemos puesto el empeño ahí de manera consciente, lo relacionamos también con la educación y en eso permíteme señalar pues ya la próxima entrega de las ayudas a los estudiantes que se han visto incrementados económicamente, ¿no? Hemos dotado de mayor cantidad en el último presupuesto 2020 pues mayor ayuda económica para los estudiantes y vamos a seguir apostando en los próximos años por seguir creciendo. Añadimos también lo que es las becas a los expedientes académicos por excelencia, es decir, los mejores expedientes académicos también creo que deben ser valorados por parte de la administración pública, que reconozca el esfuerzo y sacrificio que realizan los estudiantes de este pueblo por tener sus mejores expedientes. Y después, como bien decía, pues ya tenemos el 20, 21 y 22, tenemos el Festival de Malabares, nos vamos a la calle. Salimos a la calle con toda una serie de actuaciones de circo para que las familias y los más pequeños puedan divertirse. Este año queremos darle un enfoque diferente, sobre todo de mucha que se interactúe mucho entre el público y las empresas o personajes que vienen para conseguir que sea mucho más dinámico, ¿no? Y en esa línea estamos, ¿no? Ya tenemos el cartel, saldrá en los próximos días, empezaremos a darle difusión y están todos invitados para que el 20, 21 y 22 la victoria se llene de circo y también de sonrisa. Estamos muy contentos, hemos conseguido dos subvenciones a través del Ministerio de Transición Ecológica del gobierno de España. ¿Son ustedes los primeros además? Somos de los primeros de la isla de Tenerife, sí, y los municipios pequeños creo que sí, podemos ser quizás el primero, ¿no? Subvención para renovar prácticamente la totalidad de luminarias del municipio por un importe de 620.000 euros hemos conseguido por ahora y que no nos vamos a quedar ahí, sino vamos a ir mucho, mucho más allá. Estamos muy concienciados con el tema medioambiental, nada más entrar firmé el Pacto de los Alcaldes, que es el documento que nos obliga a reducir la huella de carbono. Hemos trabajado también en el plan de movilidad urbana sostenible, que lo hemos llevado también por los barrios, que hemos pedido colaboración y participación de todos los vecinos y vecinas para ver cómo consideraban la movilidad en el término municipal. Y como consecuencia de eso, pues hemos conseguido esta subvención, ¿no? Una subvención que creo que es bastante interesante. Ya tenemos dos calles de otra anterior subvención Que tienen los efectos, que es la calle La Vera y la calle Los Bajos, y los vecinos la verdad que están muy contentos. Me transmitían hace un cierto tiempo que la luz es mucho más potente, y para eso que estamos hablando de LED. Es amarilla fea, ¿no? Bueno, no, es la amarilla. Porque tenemos que cumplir, tenemos lo contrario, tenemos que cumplir con la ley del cielo, y entonces tenemos que eliminar en la medida posible todas las lámparas de vapor y sodio, y nos obliga a la ley del cielo y el astrofísico a tener luz amarilla. Pero sin embargo se ahorra un montón de dinero, ¿no? Sí, al final esto no es solo una inversión medioambiental, sino también es una inversión y generar una amortización económica. Estamos hablando de que la Victoria tiene un gasto en torno a 150.000 euros al año de alumbrado público, y estamos hablando de que podemos reducir en torno a un 50%, es decir, que ese resto de dinero lo podremos destinar a otra realidad. Y como le decía, no solo vamos a apostar por el cambio de luminarias, que ya tenemos la aprobación y la aceptación de la subvención por parte del Ministerio, sino que vamos a trasladar un documento, vamos a pedir una subvención de en torno a 285.000 euros para colocar placas fotovoltaicas en todos los edificios públicos. Es decir, estamos hablando de los que estamos aquí, pues tenemos la futura ampliación de la biblioteca, también en los centros sociales como el centro ocupacional y el centro de día, en la casa de la castaña, en la techumbre del campo de lucha, en el campo de fútbol, y también en los colegios, porque los colegios también tienen un coste importante de energía, y creemos que si presentamos este proyecto y es admitido por parte del Ministerio, podemos reducir considerablemente. Sí, es clave, ¿no?
Siempre dijimos y siempre seguimos llevándolo en el día a día, la comunicación con los vecinos y la comunicación con los barrios. Tenemos por suerte, hace años se construyeron prácticamente centros culturales en todos los barrios, lo que nos permite que el contacto directo en el día a día. Es cierto que vamos ahora a implementar algunas nuevas actuaciones en cada uno de los barrios. Estamos en fase de proyecto porque el hecho es que en estos 8 meses o 9 ya de gobierno pues no existía ningún proyecto y eso nos ha retrasado enormemente, pero dentro del presupuesto 2020 pues está los parques infantiles por los barrios, estamos hablando de algún cambio de plaza, la creación de una nueva plaza en la zona de Carretera Vieja, que es una zona que todavía falta por atender. Estamos hablando también en el barrio, por ejemplo, de Carretera Vieja, se va a hacer, pues estamos con el plan de cooperación del Cabildo por la segunda fase de Carretera Vieja, que llegará hasta el término con Santa Úrsula, estamos hablando de 1.600.000 euros. Y en la parte alta pues tenemos que terminar pues el polideportivo La Resbala, que era un compromiso, adquirir el terreno y hacer el polideportivo La Resbala, ampliar el de Los Arroyos, porque hay un espacio, vamos a ampliar la plaza, mejorar el parque infantil, como decía anteriormente, incluso estamos planteando a lo mejor un skate park en la zona de Los Arroyos, y en definitiva, yo creo que actuando en todos los puntos, todos los puntos del municipio, y en todas las áreas, ¿no? No me quiero olvidar, por ejemplo, ahora que estamos en momentos de la poda de la viña, que como municipios agrícolas, que tenemos un buen vino victoriero, pues no quiero olvidarme del trabajo que estamos haciendo en materia de agricultura, ¿no? Estamos actualmente pues remozando una pista que es la pista de Chorrey, está en la zona de La Resbala, y también estamos trabajando para que esperemos que en los próximos meses se haya una realidad la pista Los Barranquillos, que es una pista agrícola que pasa desde los vecinos que conocen, desde Fuente Tanque a Los Altos, y que supone una inversión de en torno a 360.000 euros, que también es financiado por el Cabildo de Tenerife, ¿no? Junto a eso, pues presentando muchos proyectos y vamos a ver si podemos darle el giro que propusimos para la victoria de Centeno. Sí, la realidad política ha cambiado mucho en torno a 2-3 décadas, ¿no? Antes había mucha más flexibilidad, es cierto que ahora estamos mucho más ajustados con las leyes, la ley de estabilización y racionalización desde el punto de vista económico, la ley de contratos, que sabemos que es un auténtico retraso en las administraciones públicas. Efectivamente, hemos destinado prácticamente esta primera etapa, este primer año, pues a planificar y a proyectar. Estos primeros meses han sido de planificación y de proyecto, y a partir, yo creo que ya de 2020 se van a ver las primeras acciones. Prueba de ello, pues como decíamos, pues ha sido la compra reciente de la Escuela Infantil de Santo Domingo. Después un trabajo intenso de conseguir que eso pase a manos públicas, y pues ahora con la ampliación de la biblioteca. A veces no se le damos importancia solo a las grandes obras, pero para mí, por ejemplo, un ensanche de una vía que en este municipio son espacios pequeños, calles reducidas, que no tienen zonas peatonales, pues conseguir esos ensanches con los vecinos lleva mucho trabajo, pero también tienen una satisfacción personal importante. Estamos con ensanches en Las Beatas, vamos a iniciar también ensanches en la calle Fuente del Tanque. Un poco lo que planteamos es que mejor calidad de vida, ¿no? Calidad de vida de los vecinos y sobre todo atender a sus demandas, de los que estamos como administración, o como yo entiendo lo que es la política en la gestión del día a día, ayudar y resolver los problemas del vecino siempre que tengan un interés general, ¿no? Por lo tanto, la ley de contratos nos ha ceñido, nos ha marcado pues unas pautas, y es cierto que entre lo que se licita pues un simple proyecto, en lo que después de licitar el proyecto se licita la adjudicación de una obra y se comienza, pasa un tiempo importante. Pero bueno, la ley es la que es, hay que aceptarla, también hay que jugar con esos criterios en la planificación municipal. Nosotros sabemos con las herramientas que tenemos, con las reglas de juego que tenemos, y eso no puede ser óbice para no cumplir con los vecinos y vecinas. Algunas cosas tardarán más, otras tardarán menos, pero que sepan y desde aquí trasladar que estamos trabajando intensamente por transformar la Victoria de Centejo y por cumplir con todas aquellas promesas que planteamos.
Nos encontramos un ayuntamiento, pues usted recordará que mis primeras declaraciones eran de un ayuntamiento completamente limpio, sin un papel, sin un proyecto, una mesa vacía. No nos dejaron ni una simple comunicación de aquellas cosas que pudiesen ir caminando, que después del tiempo hemos comprobado que eran bastante pocas, o prácticamente ninguna, y nos encontramos con un municipio pues endeudado. Las cuentas están ahí, las deudas en los bancos están ahí, y las facturas que hemos pagado también. Pues entramos en el mes de junio y llegaron las fiestas de agosto, y pasado agosto estaba pagando, en lugar de poder estar pagando las fiestas de agosto 2019, estaba pagando las fiestas de agosto 2018, ¿no? Y de manera considerable, porque fueron unas fiestas bastante elevadas. Era claro, llegaban próximas las elecciones y entiendo que tendrían que lucirse un poco más. Les recuerdo que nosotros bajamos las fiestas en 60.000 euros. También euros que podemos invertir en otras realidades, bueno, en otras realidades, tanto como pagar facturas, pues seguir pagando facturas. Sí, pero sin perder calidad. No, yo creo que eso fue una fiesta bastante austera y que salieron bien. Creo que fueron unas fiestas que el objetivo era que todo el público pudiese verse representado, que tuvieran un acto del que disfrutar, y así fue, bueno. Así fue. Yo creo que en ese sentido bastante, bastante contento. Y ahora, pues nada, llega el cierre de la liquidación a finales de febrero de este año 2019, y después nos veremos ahora toda la deuda extrajudicial que en factura estamos hablando, porque hay dos deudas, la que es por factura y la que es en los bancos, que hay que sumarlas, porque todos son, hay que pagarlos, ¿no? Pues nada, haremos frente. Yo siempre dije que cargaba en la mochila esa realidad. Con respecto a los bancos, pues tenemos una buena noticia, que es el hecho de que reestudiamos en este espacio de tiempo, junto al concejal de Economía, un préstamo. Eliminamos la cláusula suelo, que podía haberse hecho de hacía mucho tiempo y no se había hecho, y hemos ahorrado en torno a 24.000 euros anuales a las arcas municipales. Y después pues tenemos la otra realidad: los bancos nos quieren cobrar ahora las administraciones públicas el 0,5, y estamos pendientes de tomar criterios junto a la FECAN y a la FEM para ver qué decisión tomar, ¿no? Lo que está claro es que este alcalde pues irá a poner, a depositar el dinero de todos los victorieros y victorieras en aquellas entidades bancarias que no cobren ningún porcentaje. Ya se ha pronunciado, por ejemplo, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, con respecto a esto. Sí, yo creo que todos estamos alineados y no vamos a permitir que después del Estado haber rescatado la banca hace algunos años, ahora se nos imponga otro impuesto aún más, cuando al final pues solo es depositar el dinero, y al final de ahí también las entidades bancarias hacen su negocio, ¿no? Al final el dinero de todos victorieros y victorieras, que no nos cueste.